Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Vamos con otro tutorial de faltas, capítulo 4. Y si hemos utilizado ya los siguientes recursos, por encima de la barrera, con efecto o con rosca, el tiro del diablo, pues vamos a utilizar en este capítulo 4 el libre directo potente. Y vamos a pegar verdaderos cañonazos, ¿vale? Para fusilar a nuestros rivales con los tiros libres, desde cerca, desde lejos, desde varias opciones que os voy a mostrar y os voy a explicar cómo se hace para que, bueno, pues para que vosotros aprendáis y lo podéis hacer también. Voy a hablar sobre algunos jugadores, así es que comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de estos cuatro figuras, ¿vale? Cristiano Ronaldo, Gerard, Ronnie y Bosnar, ¿vale? Bueno, este último tengo que decir que para los que juguemos en FIFA 14 ya no está en el juego, ¿vale? Porque ha fichado por un equipo chino y lógicamente la liga china no está en FIFA 14, pero los que juguéis a FIFA 13 sí que lo vais a poder encontrar en un equipo coreano, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Por todos conocido que, bueno, que pega verdaderos zambombazos, ¿no? Ya veis ahí donde pone potencia, la potencia de disparo que tiene es 94, ¿vale? O sea, está, bueno, más que bien, diría yo. Bueno, es de los jugadores que más potencia en el disparo tienen, ¿no? Bueno, veis en habilidad, por ejemplo, el efecto que tiene, veis la precisión de la falta, que tampoco es que sea excesiva, y veis que tiene el rasgo de libre directo potente. Es diestro, ¿vale? Así es que vamos a tener que jugar con eso, ¿vale? Con la pierna es muy importante. Tenemos también a Gerard, veis ahí la potencia de disparo que tiene, impresionante, ¿no? Incluso el efecto y la precisión, pues está muy bien proporcionado Gerard, ¿vale? Como lanzador. Es diestro también y vamos con Rooney. Bueno, Rooney es un jugador brasileño que juega en el Berlín, en la liga alemana. Y bueno, ya veis, ¿no? La potencia de disparo que tiene es asombroso. Un jugador que, bueno, que tampoco es que tenga una media muy, muy elevada, porque tiene 75 de media. Y bueno, pues también, lógicamente, tiene como rasgo el libre directo potente. Bueno, yo os dejo ahí las estadísticas por si lo queréis ver. Y por último tenemos a Bosnar, ¿vale? Que ya os he dicho que iba a hablar de él porque antes jugaba en ese equipo coreano y ahora juega en este otro, ¿vale? En el Guangzhou. No sé exactamente cómo se pronuncian estos nombres, pero bueno, en ese equipo es en el que juega. Y es una pena que no podamos utilizar a Bosnar en FIFA 14. Como ya digo, en FIFA 13 pues todavía andará por ahí, ¿vale? En la liga coreana. De todos modos, por si tenéis curiosidad, es un jugador que la verdad es que yo me he quedado alucinado con él, por eso os lo quería mostrar, ¿vale? Aunque no se puede utilizar en el juego, os quería mostrar en ese cuadradito de ahí, o si no, en la descripción, ¿vale? Dejaré el link y podréis observar un pedazo de golazo de Bosnar que mete, fijaros, la friolera de 200 kilómetros por hora que lleva el balón, ¿vale? La velocidad del balón. Bueno, 200 kilómetros por hora que se dice pronto, que a ver qué portero se pone ahí en medio, ¿no? Bueno, pues este es Bosnar, ¿vale? Y dicho esto, es lo que os quería presentar estos cuatro jugadores. Nosotros utilizaremos por el lado derecho a Cristiano Ronaldo y por el lado izquierdo utilizaremos a Ronnie, ¿vale? Así es que vamos a empezar. Bueno, y despacito y bien explicado, vamos a empezar por el principio como siempre, así es que vamos a ir a jugar, vamos a ir aquí donde pone más, y una vez dentro vamos a ir al campo de entrenamiento, pero antes le vamos a dar un golpe al joystick derecho, ¿vale? Y vamos a darle a elegir jugador para elegir a ese Cristiano Ronaldo, ¿vale? Tenemos elegido a Messi, como podéis comprobar, así es que vamos a ir al Real Madrid para buscar a ese Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ahí está, y entonces ya sí vamos a ir a entrenar una jugada ensayada. Como siempre al final os dejaré distintos goles, ¿vale? Con distintos jugadores para que veáis, bueno, en el campo real, ¿vale? Pues cómo se meten estos goles. Pero de momento vamos a ir al campo de entrenamiento. Vamos a pulsar el botón back, ¿vale? Y vamos a entrenar jugada ensayada. Vamos a poner tipo de jugada falta. Atacantes 11, defensas 11 para darle
no sé, el mayor realismo posible, ¿vale? Y vamos a buscar una posición desde el lado derecho, ¿vale? Vamos a empezar con esos 30 metros. Bueno, pues empezamos, eso, 30 metros. Bueno, antes de nada decir que vamos a mantener siempre, ¿vale? Para hacer un libre directo potente, LB o L1, ¿vale? Mantenemos pulsado LB o L1 y cargamos la barra de disparo. Vamos a explicar estos 30 metros porque veis cómo abro, ¿vale? Cómo abro un poquito el ángulo de tiro para que coja efecto. El efecto lo vamos a hacer echando el joystick izquierdo hacia la izquierda, ¿vale? Vamos a mantener el joystick izquierdo hacia la izquierda, vamos a cargar la barra de disparo, ya veis, tres barras, ¿vale? Tres barras de potencia con el LB o el L1 pulsado, ¿vale? O sea, mantenemos LB o L1 pulsado, echamos el joystick izquierdo hacia la izquierda, cargamos tres barras de tiro. Vamos a ir un poquito más lejos, ¿vale? Nos vamos a los 38 metros y vamos a hacer exactamente lo mismo, lógicamente cargando un poquito más la barra de potencia. Y vamos a ver cómo nos cuesta muchísimo el que entre el balón, ¿no? Exactamente igual, ¿no? LB o L1 pulsado, el joystick izquierdo hacia la izquierda, abrimos un poquito la barrera, ¿vale? Para que coja efecto, para que pueda ir el balón por al lado de la barrera y no por encima. Y cargamos la barra de potencia, esta vez será 3 barras y media, ¿vale? Pero bueno, ya observáis que el portero, aunque el balón sí que va a la portería, va bien, el portero la para. Así es que yo os recomiendo que vamos a intentar engañar al portero. Para ello pulsamos LT o L2, mantenemos LT o L2 mientras pulsamos B más A o X, círculo más X, para que el jugador salte por encima de la barrera y entonces luego sí mantenemos el joystick izquierdo hacia la izquierda con el LB o L1 pulsado y cargamos las tres barras y un poquito de potencia, ¿vale? Así de esa forma engañamos, digamos, un poco al portero. Vamos a poner otro ejemplo, pero desde más cerca, ¿vale? Vamos a intentar tirar un cañonazo al palo del portero, ¿vale? ¿Veis? Tres barritas de potencia con el LB pulsado, el joystick esta vez hacia arriba, pero ojo, una cosa, veis que el portero la para, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pulsamos LT o L2 para que el jugador aparezca, con el LT o L2 lo mantenemos pulsado y pulsamos B más A o círculo más X, y cuando el jugador salte por encima de la barrera, entonces sí, mantenemos LB pulsado y pues chutamos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer va a ser desde la misma distancia. Ya veis como lo he hecho en este ejemplo anterior, vamos a hacer que vaya por encima de la barrera. Para esto no hace falta amagar ni nada, simplemente pulsamos LB o L1, echamos el joystick hacia arriba y cargamos la barra de potencia. ¿Cuánto? Pues tres barras sería lo suyo, ¿vale? Tres barras o tres barras y un poquitín, ¿vale? Y ya veis que, bueno, el portero hace la estatua, ¿no? La verdad es que está muy bien este disparo. Por encima de la barrera es posible, ¿vale? Es posible meter ese zambombazo. Vamos a cambiar de posición. Nos vamos a ir a un lateral, ¿vale? Vamos a ir 27 metritos. Y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo, ¿vale? Abrir un poquito el disparo y vamos a darle, bueno, pues entre 2 y 3 barras de potencia, dependiendo un poquito de, bueno, eso ya le iréis cogiendo vosotros el puntito, ¿vale? Esto es un poquito a huevo, ¿vale? Por eso no, bueno, no utilizo el mando ni nada, y veis, dos rayas, le he dado dos rayas y un poquito, ¿vale? Y el joystick izquierdo hacia la izquierda, pero cuando, bueno, cambio un poquito de posición, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿vale? Cuando tiremos, ¿vale? El joystick izquierdo hacia la izquierda y cargamos la barra de potencia. Cuando hayamos terminado de cargar la barra de potencia, soltamos el botón de disparo, lógicamente, y le volvemos a dar al joystick hacia la izquierda, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero así es como me salen este tipo de tiros, ¿vale? Lo dicho, ¿vale? El joystick izquierdo hacia la izquierda, lógicamente LB o L1 siempre pulsado, ¿vale? El joystick izquierdo hacia la izquierda, cargamos la barra de potencia, soltamos el botón de disparo y le volvemos a dar el joystick hacia la izquierda.
Se ha hecho de noche y todo, ¿no? Está durando un poquito este tutorial, pero lo quiero explicar desde varias posiciones y demás, ¿vale? Vamos a cambiar el lanzador porque nos vamos a ir al lado izquierdo, ¿vale? Esta vez, como estáis pudiendo observar, no hay mando ni hay nada, ¿vale? Porque yo creo que es bastante sencillo, así explicado, ¿vale? Yo creo que es, habiendo hecho o habiendo puesto en práctica otros tutoriales, de faltas, ¿vale? Yo creo que es bastante sencillo. Por eso no hay mando ni nada, porque si no se alargaría muchísimo más este tutorial y tampoco quiero que sea un tutorial de media hora, ¿vale? Bueno, nos vamos al Berlín, en la liga alemana, y vemos aquí que tenemos a Rooney. A vosotros, si lo intentáis buscar así, no os aparecerá, ¿vale? Simplemente es que aquí solo se aparecen en ese listado los jugadores titulares y Rooney está como suplente, así es que yo lo puse de titular. Y por eso me aparece ahí. Bueno, hacemos exactamente lo mismo, pulsamos el botón back y nos vamos y a ensayar una jugada, ensayar una jugada creada y vamos a hacer lo mismo pero desde el lado izquierdo con este jugador, ¿vale? Con Rooney, el brasileño. Bueno, dos barritas de potencia, vamos a hacer exactamente lo mismo pero al revés, ¿vale? Mantenemos LB o L1 pulsado. Echamos el joystick izquierdo hacia la derecha, ¿vale? Y cargamos, pues eso, pues entre dos barras y media, diría yo, ¿vale? No, no os paséis de ahí, tampoco hay que pegarle, porque ya digo, la potencia no va en base a cuánto carguéis la barra, sino la altura, ¿vale? Entonces, que tampoco se eleve demasiado el balón, ¿vale? Es así un poquito. Entonces, pues lo dicho, mantenéis el LB o L1 pulsado, echéis el joystick izquierdo hacia la derecha, cargáis la barra de potencia dos barritas, ¿vale? Dos barritas y poco, soltáis el botón de disparo y volvéis a darle al joystick hacia la derecha, ¿vale? Cambiamos de posición, un poquito más centradita, vamos a, ya digo, a sortear la barrera un poquito. Ahora le vamos a dar tres barras más o menos de potencia. Y lo mismo, ¿vale? LB o L1 pulsado. Cargamos la barra de potencia unas tres barras más o menos, ¿vale? Tres barras y un poquito. Y echamos el joystick hacia la derecha, ¿vale? Mientras estamos cargando la barra y bueno, y posterior también mantendremos la barra cargada. Se me olvidaba deciros este tipo de tiro también por debajo de la barrera. Bueno, es un tiro que como ya veis, aunque carguemos poquito, va a golpear en los pies de los defensas, ¿vale? Así es que vamos a tener que echar el joystick hacia arriba y vamos a tener que cargar menos de media barrita de potencia. Otra cosa también importante es que tenéis que tener en cuenta el desvío del jugador, ¿vale? Por ejemplo, en el caso concreto de Cristiano Ronaldo, que es un jugador pues muy utilizado por todos, tenéis que echar el joystick un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Luego aparte dependerá de si el rival salta o no salta la barrera. Claro, lógicamente contra eso no podemos hacer nada. Pero si veis que anteriormente habéis tirado una falta y el rival saltó con la barrera, bueno, pues en la siguiente seguramente también lo haga. Así es que podéis tranquilamente tirarle este tiro raso por debajo de la barrera. ¿Cómo? Bueno, mantenemos LB o L1 pulsado. Tocamos el botón de disparo, o sea, tocarlo, ¿vale? O sea, media barrita o menos, ¿vale? Y funciona desde todas las posiciones, ¿vale? Desde la izquierda, desde la derecha, incluso desde el centro. Lógicamente, ya digo, tener en cuenta el desvío del jugador, tener en cuenta que el rival tiene que saltar, si no, pues no nos va a servir de nada. Tener en cuenta el joystick hacia arriba, con el LB o L1 pulsado, y media barrita al botón de disparo. Bueno, pues esto ha sido todo. Like, favoritos, suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, os voy a dejar unos ejemplos ahora. Bueno, ahora me despido y os dejaré con unos golitos y un poquito de música, ¿vale? Todos ellos marcados con este libro directo potente desde, bueno, desde distintas distancias y con distintos jugadores. Ya sabéis, los viernes a las 11, hora española, hora de Madrid, pues estaremos en. Haré directo en Twitch, podéis seguirme, tenéis el link en la descripción. Os podéis bajar también la aplicación para Android del canal. Y bueno, mirad la descripción que hay varias cositas, ¿vale? Que seguro que os pueden llegar a interesar. Así es que.
Nada más, legítimo. Chavales. Adiós, sin adiós. Oxígeno. Sin oxígeno. Yo. Hijos de putas. ¿Cómo suena esto? Yeah. Este es mi show. Bien. Voy a callar más de una boca, dice. Bienvenidos a mi show, rimo con argumento. No voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto. En tu cancha en cesto y molesto. No voy de portento, así me follo al resto. Atento, soy violento, Hinama represento. Hundo al experto, con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo. No digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te congelo, huye o te destrozo. Mejor que lo asimiles, insensato. Rumbo a los dioses, soy invencible como Kratos. Presumes de técnica, tus rimas sin sentido son patéticas. No tienes la métrica, recuerda y observa lo que hago. Soy el puto amo y no copies mi vocabulario. Adversario, te lo advierto. Hago lo necesario para arrasar en los conciertos. Ah, por cierto, quieren que abandone. No tenéis cojones, cabrones. Que os den a todos que os follen. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo. Tus aires de famoso, voy a quitártelos. ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo. Después de esto no hace falta ni pensárselo, creedlo. No entendéis que no me joderéis, por más que lo intentéis, jamás me tumbaréis. Hacedlo, si acaso podéis, y veréis cómo perderéis. En el intento falleceréis. De acuerdo, soy el contrincante, tu ascente. Si vienes a morder, te partiré los dientes. Mantente al margen, cuida tu imagen y miradme. Como si fuese diferente, captas el mensaje. Quien estremecer sin ceder, puede ser quien te quite la fe. ¿Ves? Soy estresante y crees en ti, adelante. ¿Quieres competir? Voy a desmoralizarte. Soy el kamikaze, desde la quinta fase. No hay quien me iguale, tengo las mejores frases. Me paso por los huevos, todo lo que tú digas. Nunca serás el mejor, no importa lo que escribas. Son rimas agresivas, escritas con rabia. Me desvivo, tus balas las escribo. Agresivo, si fallas, mi labia. La situación agravia, hostilidad que rabia. Porque no tenéis agallas. Es mi forma de ser, las cositas claras. Como peña soy el 13, mala suerte que te ampara. Asimila al individuo, sin oxígeno. Da la calidad, yo pongo el ruido con efectos cancerígenos. Puta, sigo invicto, con sonido estricto. El rapper exquisito, cumple su objetivo. Soy tranquilo, te aniquilo cuando escribo. Fluido, y en tu lápida pondrá fue culpa del legítimo. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja. Este es mi show, el escenario es un brillo. Soy legendario como Mohamed Ali. Vuelo como mariposa, con rimas muy complejas. Mi estilo es aguijón, pico cual abeja.